Ustedes son el ahora de Dios. En este capítulo, el Papa Francisco nos da un mensaje de confianza. Él confía en nosotros, cree que somos el presente y la semilla dada de un Dios vivo. Confía incluso en nuestras preguntas, esas que tantas veces han sido ignoradas. Para él, la Iglesia tiene que dejar a un lado esos esquemas rígidos que solo logran alejar a los jóvenes. Y es nuestro deber incentivar esa escucha empática y cercana que le permite a la Iglesia encontrar en las nuevas ideas nuevas sensibilidades. Un buen pastor encuentra dones donde otros ven peligro. Así como ese pastor debe ser la Iglesia tal como el Padre lo ha hecho. Encontrar en los jóvenes la tierra sagrada, vital y divina, en donde para entenderla y comprenderla se necesita la cercanía y el tacto que rompa barreras. A veces es muy complicado involucrarse en la realidad de los jóvenes. Sus mundos viven problemáticas complicadas entre violencia, criminalidad, desplazamiento, exclusión, frustración y miedo a no sentirse amados. Para impactar estas realidades, es necesario que las acompañe, las reconozca y bajo la empatía busquen esos jóvenes la llama del amor, que prevalece detrás de cada una de sus problemáticas y complejidades. De esta forma, el Papa nos introduce a la realidad del joven. Su mensaje es un llamado a la cercanía, el ir en busca de jóvenes para juntos construir una Iglesia renovada, más cercana y empática, que se deja cuestionar y que actúa ante los desafíos de su nueva realidad. Una Iglesia joven de un Jesús joven. El Papa Francisco nos trae una invitación muy especial. Incluye tres grandes verdades para que nos sintamos amados por Dios y asimismo transmitir ese amor a los demás. La primera verdad nos habla de que Dios nos ama, que no hay duda de su amor por nosotros. Quizás tengamos problemas con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra pareja o incluso con nosotros mismos. Pero es importante saber que siempre nos sostiene con firmeza y que nunca, nunca nos abandona. Asimismo, entender que no estamos aquí en el mundo por casualidad, sino con un propósito muy grande. Desde hace mucho tiempo somos proyecto de su amor. Él grita alegría por ti, nos renueva con su amor. Él baila con gritos de júbilo, nos motiva con su amor alegre y nos renueva cada vez que su amor entra en nuestras vidas. El amor de Dios es un amor discreto, respetuoso y duradero. Es un amor libre, un amor que cura. Él no quiere tener una cuenta con nuestros errores, Él quiere ayudarnos a aprender de nuestras caídas. La segunda verdad que el Papa nos propone es que Cristo nos salva. No hay nada más evidente de su amor por nosotros que la salvación. Él amó tanto a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recordemos lo que dice Juan 13:1. Mira su cruz, déjate salvar, porque estando con Él te libras del pecado, de la tristeza y de esos vacíos que a veces sientes. Sin embargo, si caes en el pecado, Él te levanta y te perdona. Recuerda que Él perdona 70 veces 7. Solo lo que se ama puede ser salvado, solo lo que se abraza puede ser transformado. Es por eso que quiere escribir nuestra historia de amor. Así como abrazó al hijo pródigo, como abrazó a Pedro aún sabiendo que lo negó. Jesús nos abraza y es por eso que la verdadera caída, la que nos arruina la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar por su amor. La tercera verdad tiene mucha relación con la segunda. Es muy importante tener en cuenta que Jesús no solo vino al mundo y murió por nuestros pecados y no podemos pensar en Jesús como un recuerdo. Después de su muerte, Él es Cristo resucitado, vestido de luz infinita. Como este anuncio nos invita a encontrar el camino hacia el Señor, nosotros los jóvenes estamos llamados a seguir anunciando el Evangelio. Es por eso que debemos dejarnos amar y salvar, pero sobre todo debemos mantener una constante comunicación y amistad con Jesús para que por medio de experiencias concretas se fundamente nuestra vida como cristianos. En esos dos anuncios aparecen el Padre y el Hijo, y donde están ellos también está el Espíritu Santo. Él se encarga de preparar y abrir nuestros corazones para recibir este anuncio. Él mantiene viva la experiencia de salvación. Nos ayuda a crecer en la alegría de la resurrección. El Espíritu Santo nos adentra el corazón de Cristo,
para llenarnos de su amor, de su luz y de su fuerza. Jóvenes, el Papa Francisco hoy nos trae esta invitación para que sigamos siendo jóvenes evangelizadores, jóvenes dispuestos a acompañar la realidad de otros y jóvenes que estén dispuestos a transmitir y sentir ese amor de Dios. Hoy los invitamos a cumplir con este reto. En las historias de Instagram les vamos a dejar una plantilla donde nos van a taggear a 5 jóvenes que para ustedes sean importantes, 5 jóvenes que transmitan ese amor de Dios, 5 jóvenes que estén dispuestos a acompañar la realidad de otros. Entonces tú les vas a dejar un mensaje a ellos y por qué son importantes para ti. No olvides etiquetarnos para poder repostear tu historia y conocer esos jóvenes que son importantes para ti.